chicos, hola a todos los que estén viendo el directo. Y estamos aquí de nuevo en otro golpe a es el diamante rosa más uno de cocaína y dos de hierba. Y volvemos otra vez con la lancha. Un saludo al quien está viendo el directito ahora mismo. Bueno, pues chicos, pues vamos a ver qué tal nos sale el directo. Y bueno, no, el directo no era golpe, me he equivocado. Y sabéis que vamos a, que a partir de ahora vamos a utilizar la lancha, ya que ahorramos un minuto más que en el Cosaca. Así que a partir de ahora se utilizará siempre la lancha. Va. Vale, pues chicos, este golpe, a ver, no va a ser uno de los mejores, pero va a estar bien. Ahora, para hacer el desafío de élite, a quedarse demasiada prisa. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al muelle principal a coger uno de hierba. Vamos, y tenemos que matar allí a un montón de gente. Y después tenemos que volver ahí al muelle norte para coger uno de cocaína y después uno de hierba que está separado en otra parte del muelle norte. Así que con este golpe tenemos que hacer que sean súper rápidos. Así, y ya sabéis que esta mañana hicimos otro golpe que, por cierto, nos acabaron pillando, pero lo pudimos terminar con poco dinero, la verdad, 1.346.000, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Va. Vamos a saltar. Ok, chicos, y esta vez tenemos que intentar salir de aquí por lo menos con el minuto 6. Así que nos vamos a dar súper prisa. Vale, vamos corriendo. ¿Otro? Vale. Si os fijáis, hemos ahorrado 4 segundos. Es que en realidad, entre raspando y raspando, se gana minutos. Así es muchísimo más fácil. Bien, abrimos esta para luego. Y matamos a... Madre mía. Vale, escuchadme, ¿eh? No me preguntéis ni cómo lo he hecho, porque no le he apuntado al tío. O sea, la bala se ha disparado sola y le ha dado en la cabeza. Así que no me preguntéis cómo lo he hecho. Porque es que ahí... Ahí sí que parece que hubiera usado yo hubs. Pero no lo tengo ahí. Porque madre mía, escuchadme. La bala se ha ido directamente a la cabeza del tío sin yo apuntarle ni hacer nada, Madre mía. Después le tengo que ver la cámara lenta ahí, porque es que eso ha sido flipante. Ha sido como si
si la bala fuese un misil guiado, ha ido directamente al objetivo, que es la cabeza del tío, sin yo apuntarle ni nada. Bueno, casi increíble. Vale. Creo que no llegamos a 1.800.000, ¿vale? Pero bueno. A ver, lo que tenemos que intentar es. A ver, lo que tenemos que tener esperanzas y tener buena suerte y que el desafío de este sea 100.000 y nos quite solamente 100.000 y no 200.000 como pasa a veces. Así que vamos, deseemos tener suerte y que simplemente nos quiten 100.000 dólares y nos den 100.000 de desexcedente. Vale. Vale, chicos, llevamos 5 minutos con 10. Vale. Vale, perfecto. Vale. Vamos para arriba. Ok, venga, vamos. Nos tiramos por aquí para ahorrar tiempo. Ya que no nos matamos. Vale. Ahora mismo con eso hemos cerrado unos 5 o 10 segundos. Vale. Y listo. Bueno, pues hemos. Pues hemos ahorrado 14 segundos más que en todos los golpes. Vale, y de hecho llevamos 6 minutos con 40. Ok. Vale, me he equivocado, no sé. En unos 30 segundos hemos llegado al minuto 7. Ok. Vale, chicos, no lo sé rápidamente, tenemos que coger esta hierba, después esta hierba y después esta cocaína. Vale. Por eso ha quedado ese pisa. Porque tenemos que ir a varios sitios. Vale, vamos. Y creo que ya a este, desde luego, ya lo puedo matar. Vale. Y aquí también lo puedo matar ya. Y a estos dos también, vale. Así que esta vez lo hemos podido matar súper rápido a todos. Madre mía, qué susto el corazón. Madre mía, ahora mismo tengo el corazón a mí. Por haber fallado ese C4. ¿Y qué hace Rubio aquí? Madre mía, de verdad, chicos. De verdad, ¿eh? El corazón a 5.000. El corazón a 5.000 por hora. Del miedo que he pasado. Vale, 146.000 ha dado. Perfecto. Y venga, vamos con los siguientes.
Dale. Rápidamente, antes de que nos vea este, que a veces se buguea. Y salta la alarma. Vale, chicos, si es que acabo de hacer cálculos y puede que lleguemos al 1.800.000. Y si no llegamos, nos vamos a quedar a unos 10.000. Vale, tengo que matar a ese. Perfecto. Madre mía, de la torre. No pasa nada, podemos coger otro camino para ir. Ok. Vamos por aquí. Hay que tener cuidado porque por aquí, los otros días, bueno, el otro día no, esta mañana por aquí fue donde nos pillaron. Cogimos un caballito, lo hicimos mal. Y nos vieron cuatro personas a la vez. Vale. Así, ¿eh? Aquí no hacemos el desafío de IT por 50 segundos. Porque si no, lo hubiéramos hecho, ¿eh? Vale, quiero mirar antes de seguir. Vale. 11 minutos llevamos. Vale, chicos, ahora mismo sabéis que no. Por cierto, un saludo a los dos que estáis viendo el comentario. Uy, el comentario. El directo. Y ahora mismo no puedo mirar ni un comentario, ¿vale, chicos? O sea, vamos, ahora mismo me acabáis de escribir el comentario y tengo curiosidad por saber que me habéis escrito, pero no puedo. Vale. Bien, matamos a este. Vale, seguimos. Okay, 1.727.000. Y vale, estamos a punto ya de tenerlo todo. Rápido, 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 rápido. Este muerto y cogemos la hierba. Vale, hola. Maquita y un suscriptor, míralo por los comentarios, que tiene el nombre de chino. Amo, es chino. Una pregunta, ahora me contestas. Vale, 1.776.000. Ok. Vale. Y bueno, no hace falta coger ese barco porque ya tenemos este. Y listo. Chicos, de maravilla, de maravilla. Vale, recordamos que no venía nadie y listo. Vale, chicos, ahora por favor, desead todos en el chat y en todos lados que por favor que nos quiten 100.000 dólares y nos y el desafío de este sea 100.000. Porque vamos, con eso ya llegamos a 218 millones. Ya os tengo una sorpresa. Aparte de esto. Vale, perfecto. Vamos a desear todo suerte, por favor. Estoy deseando, por favor, un montón de suerte. Ojalá, ¿eh? ¿Qué pasa lo que acabo de decir?
¿Vale? Y un saludo a los tres que estáis viendo en directo. Perfecto, tío, nos han quitado 100.000 solo, madre mía, qué bien. Por favor, la Sofía de Elite. La Sofía de Elite solamente 100.000, por favor. O sea, que nos den 100.000, lo máximo. Por favor. Por favor, Rostar. Perfecto, chicos, chicos, chicos. El golpe. El mejor. Vale, perfecto, chicos. Porque perfecto, en YouTube hay dos espectadores. Ah, bueno, un espectador y 5 likes. No, no paráis de petar el directo a mensajes. Ahora lo veo todos, ¿eh? Vale, el golpe ha salido perfecto. Unos 777.570, 28.000 Pavel y 190.000 el contrabandista. Perfecto. Vale, miren cuánto dinero tengo y os leo a todos. Madre mía, chicos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Esperarse, ¿eh? Porque no vamos a cortar el directo hasta dentro de un montón más de rato, chicos. Vale, tenemos 118.148.813 de maravilla. Vale, hay 25 personas. Y es que depende de las personas que haya la siguiente sesión, o si hay la venta de que un nocturno o no. Vale. Haré todos los comentarios. Vale, un saludo a Cerrite. Un saludo a Cabian 11. Un saludito. Vale, un saludito. Otro saludito. Dice que me estaba rezando. Madre mía. Ahora lo leeré. Madre mía, la música está pasando. Voy a bajarla. Vale. Vale. Eso es, entonces sigue leyendo, leyendo comentarios entre todos. Vale. Y, a ver, pues hay bastantes personas, ¿eh? Voy a volver a cambiar una vez más de sesión. Y vamos a ver cuántas personas nos toca. Perfecto, un saludito para las 8 personas. Bueno, para las 6 que estáis viendo el directo.
Ahora sí, no sé si me escucháis, seguramente no sé si me escucha. Voy a quedar lo mismo. Y no quiero escucharlas. Vamos, de hecho tengo un grupo en la piel, que es para mí mismo solo, así que pues me quiero un grupo y me mando por ahí todas mis cosas privadas. Vale, listo. Vamos a ver todo lo que tenemos. A ver cuántas personas hay, esperemos que haya pocas. Y ganamos hoy mucho más. Unos 300.000 más. Y bien, ¿cuántas personas? Madre, pero qué madre mía, por Dios. ¿Qué le pasa ya al GTA? Mira, escuchadme. Vamos a hacer la venta porque quiero ganar dinero. De todas maneras, sabemos que podemos estar hasta 4 minutos fuera del mapa para que nadie nos vea. Así que vamos a hacer la venta. Vale. Esperemos tener suerte y de que no pueda matar. Chicos, es que tengo que vender esto hoy porque yo ahora dejo la piel encendida, chicos, mientras no estoy jugando y esto recolecta dinero solo, así que os quiero que ustedes también lo hagáis. Y pues, por ejemplo, pues mientras estoy durmiendo o mientras estoy haciendo cualquier cosa, pues vais ganando dinero. Por ejemplo, si dedicáis unas 14 horas, podéis ganar hasta 500.000 euros. ¿Vale? Por ese tiempo restante digo yo que solamente aquí ir a un punto. Y correcto. Vale, chicos, esto es lo mismo que hemos hecho esta mañana, ¿vale? Os lo explico. Tenemos que ir aquí. Después aquí va a haber un helicóptero que nos va. O sea, un helicóptero. Le tenemos que tirar una bengala y el helicóptero va a venir hasta aquí. Hasta aquí. Y tenemos que perseguir el helicóptero desde aquí hasta aquí. Y después entregar los productos allí enfrente. Porque ya esta misión la he hecho un montón de veces yo. Vamos, vender así los productos del turno turno. Así que en realidad es fácil, ¿eh? Vale, ahora mismo como que no me voy a poner. A ver, lo que sí es que voy a llamar al este por si acaso en un momento así de emergencia rápidamente necesitamos ponernos en oculto para que nadie nos vea. Pues pagamos aquí $500 y punto. Mira, me voy a cargar a este porque soy pesado. Madre mía, por Dios, qué pesados en la carretera. Me lo voy a cargar a todos y punto. Vale. A ver, fijaos, que creo que unos cuantos. Bueno, a ver si. Unos cuantos amigos tenemos en la sesión. Uno es el de nivel 188 que se llama Capellón, que no sé ni de qué lo tengo ligado, pero bueno. Así, chicos, y quería aprovecharos, vale, para deciros que como no hay colegio en toda esta semana, que vale, en toda esta semana, pues que posiblemente pues
algunos días os voy a traer dos directos y otros días no. Porque vamos, con muchos de estos días, pues a lo mejor el sábado dos directos, el domingo dos directos, a lo mejor el lunes dos. O sea, yo me refiero a golpear al Cayo Perico. A ver, algunos días de que no. A ver, algunos días había dos golpes al Cayo Perico, o tres. Otro había solamente un golpe, como siempre. Porque como no hay colegio, tengo más tiempo para mí. Y bueno, que ya en realidad en chicos lo que nos quedan son 150 días para llegar a los 300 millones. Entonces mirad, aquí. Vale, y como yo ya sé a dónde es, me lo voy a marcar. En anda ahí, que espeten un poquito. Vale, otro comentario más. Lo leo, vale, ya sabéis que siempre lo estoy leyendo. Sí, y quiero que sepáis, de que el helicóptero, cuando ve que nosotros no estamos yendo con él, se para, se espera. Hola, Fiapi. Un saludo y traigo a Fiapi. Bueno, pues os quería decir, ¿vale? A todos, ya que estamos aquí por lo menos unos 9 o 10, pues que eso, que ya sabéis que tenéis mi idea de la play y de GTA y del Discord. O sea, me podía escribir por el Discord diciendo que queréis jugar conmigo o hacer un golpe o que os ayude a ganar dinero o cualquier cosa y yo os ayudo, ¿eh? Así que ya sabéis que todo lo que queráis tenéis mi Discord, que es GTA Roleplay 5051. Me mandáis una solicitud o lo acepto. Os pregunto, no, me decís que sois un suscriptor y listo. Y pues os ayudo a hacer vuestros golpes y los míos. O a ganar dinero de otra cosa, lo que queráis. Madre mía, que creo que ese tío quiere venir a... Vale. Me la ha jugado. Vale. Quería que yo, que ese tío quería venir con nosotros y vamos. Habéis visto que me acabo de poner la organización fantasma del tirón. O sea, a lo mejor no quería venir, pero bueno. Siempre mejor prevenir que curar. Porque imaginarse que no lo hubiéramos puesto y nos hubiera matado. Y bueno, chicos, vamos a ver cuánto dinero nos ha dado esto. Por cierto, Fiapi, estarás suscrito, ¿verdad? Vale, y... Bueno, por escucharme. Eran 156.000, tío, pero bueno. Hemos ganado más de la cuenta. Vale. Pues tenemos... A ver. 118.542.938. Vale, chicos, ya no tengo nada más que hacer con ustedes. Así que bueno, me voy a quedar unos 2 minutos, ¿vale? Aquí con el móvil. Así que ya sabéis, si me tenéis que decir algo por los comentarios, estáis a tiempo ahora mismo de decírmelo.
Así que ponerse a hablar conmigo. A ver, Fiapi, pero si cada día hago un golpe al Cayo Perico, ¿cómo no lo voy a tener? Si cada día lo estoy haciendo. Y lo de 1 millón, Fiapi, pues claro que sí. Tú y yo podemos hacer aquí un golpe y te puedes ganar 1 millón. Te digo el nombre de Discord y de la PS5. Uy, de la PS5, de la 4, vamos, de la PS. Vale, ahí lo tienes. Mi disco, GTA 5321 y mi de la Play Demonio Matador, la Liga 2. Venta al disco para ver por ahí y ya después, pues, también manda una solicitud. Vale, seguir hablándome que os leo, ¿eh? Vale, a ver, voy a seguir teniendo ahí comentarios. Que os lo estoy leyendo. Vale, perfecto, ya tengo ahí la solicitud. Vale, pues ahora simplemente ve al disco, que ahora me la del disco para ver si ya me ha sabido. Y de maravilla. Y sí, muy bien, ¿eh? Seguidme todos. Vale, pues eso ahí. Yo no me acuerdo de tu nombre, sí. Zipi o algo eras, ¿verdad? Que vale, ahora te aceptaré la solicitud, ¿vale? Ah, vale, que no tienes Discord. Oh, no pasa nada, no pasa nada. Vamos por la pie y punto. Da igual que no tengas Discord. Vale, pues voy a aceptarte aquí la solicitud. Vale, solicitud de vuelta. Y aquí voy a aceptarla. Vale, te la estoy aceptando.
Tengo chicos, ¿vale? Me voy a ir yendo ya, ya que fijas en la hora que es. Y la verdad que no voy a decir que me está entrando un poquillo de sueño. Voy a preparar ya el golpe. Y ok. ¿Ves? Ahora fijas el dinero que tengo. Y mañana vais a ver que he perdido unos 200.000, pero no se va beneficiando porque podemos ganar el doble o el triple. Triple. Que no sé, me comí la letra. Y bueno, pues chicos, ¿vale? Que pues muchas gracias, ¿eh? A todos por veros el directito aquí conmigo. Bueno, conmigo. Bueno, sí, estando yo aquí grabando. Y que bueno, pues chicos. Pues espero que os haya gustado. Suscribirse, darle like, activar la campanita, andesuk, compartirlo con todos vuestros amigos, decirle que se suscriban y sean más agradecidos. Recordad que nos vemos mañana con otro más golpe saca de perico y otras ventas de productos al club nocturno. Y adiós a todos. Bueno, para eso, ¿eh? Antes de despedir, que tengáis una buena noche y buenas noches a todos y que descanséis bien. Adiós.